Acá el que hizo el gesto prepara... por el bar que es afuera. Es afuera, bien. ¿Vos lo ves claro? Sí, sí. Bien. Acá Javier nos queda la misma duda, ¿no? Si era adentro o afuera. Acá es tiro libre. Acá es tiro libre para el conjunto tricolor. Es un tiro libre que mete miedo, Minuto y medio, minuto y medio. Se viene este tiro libre. Tiro libre para Nacional. ¿Quién le pegará? ¿Quién le pegará? La gran pregunta. Monselio, Fagundes. Ahí aparece Fagundes. Será la reconciliación de Fagundes con su gente. Se prepara él justamente como para rematar en el arco de Mauro Silveira. Hay tiro libre para el conjunto tricolor. Se prepara Fagundes. Es una gran oportunidad para Nacional de llevarse la victoria en el cierre del partido. Ya se prepara Santurio también en Wanderers como para poder ingresar. Va a venirse el tiro libre. El tiro libre para Nacional. Es dentro de la media luna, Es dentro de la media luna, pegadito sobre la raya penal. Por eso, eso que decíamos que era tan dudoso, la falta no. Todo un muro bohemio, es todo Wanderers metido. Yo creo que hasta el Chapita Blanco se coloca. Y viene la horna ahora de Ferreira. Viene Fagundes, pasó por bajo. Le quedó para el remate de Polenta. ¡Gol! 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 ¡De Nacional Polenta! Todo el mundo esperaba el remate de Fagundes. El toque hacia adentro. Y Polenta le dio el tiempo para parar y pegarle con toda la polenta de Diego. Al minuto 44, Nacional encuentra un gol inesperado y a punto de llevarse una victoria en el Viera que muchos pensaban de que no se iba a dar. Polenta el gol. ¡Qué castigo enorme a Wander! Producto de la infracción. Y después, inteligencia, viveza de Fagundes y de todo Nacional. Se colocaron tres jugadores a la derecha, tres jugadores a la izquierda. Fagundes tomó carrera como para rematar. Pase de calidad abierto para la penetración de Polenta y remate cruzado. Descuido, claro, Wander puso toda una muralla pensando que el tiro iba a ser frontal. Y bueno, nadie fue a cubrir ni un costado ni el otro. Y por la vía del escape de esa pelota abierta, Nacional le encuentra el camino al gol. Camino al gol que lo empezó a gestar el horror de Wander en realizar la infracción. En un centro que a lo mejor lo podía haber ganado, a lo mejor lo había perdido. Pero la infracción le termina entregando a Nacional algo que Nacional no hizo todo el partido. Una jugada de gol. Es el primero de Polenta en el torneo. Vamos que vamos. El Fútbol País.